Prometido es Deuda. Ya nos acompaña Luis Canela con la nota del día, Juan Carlos. Así es, Luis. Continúan estas controversiales conversaciones entre los Broncos y Peyton Manning por dinero, ¿no? Gran noticia para los seguidores de los Broncos y malas noticias, especialmente para los Raiders, por ejemplo, equipos que no están de acuerdo que regrese el mariscal y les ayude posiblemente a regresar al Super Bowl. Pero los agentes del mariscal Peyton Manning y también los Broncos de Denver se encuentran trabajando y buscando una solución. Hoy es el día que muchos esperaban. Estamos hablando que los Broncos de Denver y los agentes al momento trabajando una reestructura contractual y dar al equipo mayor flexibilidad en el reclutamiento de talento y la agencia libre. Si recuerdan, Manning voló a Denver el día 21 de febrero para reunirse con Elway y el nuevo entrenador en jefe Gary Kubiak. Así que los Broncos lo estaban esperando para empezar a construir la ofensiva de la escuadra que desea regresar al Super Bowl. Pero aparte de firmar el contrato, Manning también debe aprobar una prueba física antes del 5 de marzo, o sea, en menos de 24 horas, la cual se trata como una mera formalidad. El dinero ahorrado del contrato con Manning va a ayudar al equipo en contratar a receptores y una mejor línea ofensiva. Esta noche tendremos mucho más del tema del día. Mientras, el corredor Adrian Peterson recibió visita en Eden Prairie, Texas. La gerencia de los Vikings, que incluyó al gerente general Rick Spielman y el entrenador en jefe Mike Zimmer, los cuales afirmaron que el equipo desea a Peterson de vuelta para la siguiente campaña. El corredor, quien fue devuelto a la lista de extensiones del comisionado el jueves pasado, después de que el juez federal David Doherty ordenara a la NFL levantar su suspensión y por eso volvió a negociar directamente con los Vikings. Vamos al béisbol. Alex Rodríguez, después de 18 meses sin actividad, tras la suspensión, regresó a jugar con los Yankees de Nueva York en el campo de entrenamiento en Florida, conectando uno en dos oportunidades ante los Phillies de Filadelfia en el campo Steinbrenner, conectando sencillo, jugó hasta la sexta entrada. Es lo que está pasando en el mundo del deporte. Localmente, de nuevo, la persona que realmente tiene que trabajar aún más todavía será John Elway. Él tiene la tarea. Bueno, y ojalá se pueda tener ya noticias esta semana de si sí o si no. Así es. Y esta noche a las 10 tendremos unos números. Hablaremos si es posible contratar a Julius Thomas o si la mitad de esa cantidad se la va a llevar el otro Thomas. Y seguramente.